Llegamos a la Ciudad de México con una misión: mostrar por dentro el mundo de las finanzas a través de tres casos emblemáticos. En el universo de las microfinanzas, Compartamos, el líder en América Latina. Compartamos nació como una ONG en el año 1990. 25 años después, es un banco que cotiza en la Bolsa de Valores de México, con una cartera de más de 2,5 millones de clientes y operaciones en México, Perú y Guatemala. Carlos Danell, cofundador de Compartamos, dice que apuntan a un sector que está excluido del sistema financiero. El problema al que uno se enfrenta típicamente es que la banca tradicionalmente ha aprendido a prestar plata en base a los activos que tiene uno, ¿no? Entonces, si tiene activos, tiene garantías, si tiene garantías, tiene acceso a financiamiento. El modelo de negocio que crea las microfinanzas de alguna forma tiene que ver con que es un sector de la población que no tiene activos. Y si tiene activos, son pequeños y además en muchos casos no tienen la propiedad legal de esos activos. Por lo tanto, esos activos no son apalancables. Lo que sí tiene para apalancar es su propia reputación. Herberto Taracena administra junto a otros dos socios un fondo Venture Capital o capital de riesgo de unos 8 millones de dólares. En un mercado todavía en pañales, Capital Invent cumple una función importante invirtiendo en emprendimientos que surgen en el sector tecnológico. Los beneficios pueden ser grandes, pero los riesgos también lo son. Esto es un instrumento de riesgo. Okay. O sea, como tal, nuestra mecánica de acercamiento a los emprendedores es pensando que el 60% de las empresas en las que invirtamos van a morir. 60%. Entonces, si bien a todas les pedimos un rendimiento probable de 50% anual, la única certidumbre que tenemos, al menos en expectativa, es que el 60-70% de esas empresas mueran. Cuando la empresa alcanza grandes dimensiones, el acceso al mercado bursátil es una opción bien atractiva, sea para emitir acciones o emitir deuda privada. El BBVA Bancomer es uno de los mayores bancos de México. Su director ejecutivo de mercados de capital, Jorge Rodrigo Núñez, dice cuáles son los beneficios de convertirse en una empresa pública. Digamos que te da acceso a recursos, que yo creo que es la parte más importante. Además, te obliga a institucionalizarte, a dar cuentas, a tener, digamos, pesos y contrapesos dentro de tu propia empresa. Y para los fundadores de las, y hablando del tema de Latinoamérica, grandes empresas familiares, también te da el confort de que esa empresa va a sobrevivir a través del tiempo. Tres casos en el mundo de las finanzas que abordaremos desde México en nuestro próximo especial de Fuerza en Movimiento. Este no te lo puedes perder.